Y van a trabajar junto con ellos. Que Dios os bendiga en este día grandioso y reciba muchas bendiciones. Y también se porte muy bonito, en bastante respeto y cariño. Y tomar medidito, no tirarse la tranca y estar abajo de la mesa de ustedes, hermanos, que hemos pecado mucho de pensamiento, palabra y obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con él en el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre.
Amén. El Señor esté con ustedes. Pueden tomar asiento. Tu amor nos planifique y nos transforma, nos hagas transparentes de la vida. Esperamos la venida de tu Hijo Jesucristo y anhelamos la presencia del Espíritu, que nos hace sentir el gozo de ser eternamente tuyos. Esperamos en ti, que eres nuestra roca y salvación. Nosotros firmes y también seguiremos en las oscuridades y en las claridades, único con capaz de dar sentido y todo lo que hemos aprendido durante este 9 años de aniversario, tú, Señor, siempre estuviste conmigo. Te doy gracias por ti y por todas las cosas que tú me has dado. Realmente, como un artista, realmente mi danza que siempre lo llevo con todo el orgullo. Señor, Dios Todopoderoso, a veces he tenido caídas y he tenido de levantadas. Esperamos por ti vivir siempre consagrados para alabanza y gloria de tu nombre. Danzo en tu nombre, Señor, porque tú eres la alegría, tú eres el amor y tú eres la fraternidad. Aniversario que cumplimos todos y nos sentimos conforme de darte gracias. Alegría, alegría, porque el pueblo de Jerusalén cantó la alabanza del Señor, ser claros y dignos en el reino, porque todos somos hijos de Dios. Esto es palabra del Señor. Tu palabra. Mirándolo es fácil, pero danzándolo no es fácil. Realmente hay que ser un artista. Y ustedes son unos artistas para poder realmente danzar como ustedes lo hacen. Por eso, dar gracias, esa habilidad, ese entusiasmo que ustedes colocan, que ponen dentro de su corazón, porque ustedes danzan para Dios, no danzan para Satán, sino para Dios, con mucha fe y con mucho fervor, llevan ese traje de luces, ese traje que es el florecimiento y el amor y el cariño. A veces algunos dirán, pues el que no conoce, mira, los loquitos están bailando allá y los oncitos están mirando y los otros están haciendo negocio. Eso no es así. Por eso mismo el respeto a su traje que llevan, y lo llevan con orgullo. Lo llevan 9 años con orgullo y siempre se orgullosos, hermanitos, porque eso lo llevan en la sangre, lo llevan en el corazón y lo llevan en el amor, y ustedes hacen que realmente el pueblo los vea, sus danzas, sus movidas, sus trajes, sus juegos dentro de la danza, doctora, y lo llevan con orgullo. Por eso les digo una vez más, ¡viva nuestra morenada elegancia tameña! ¡Viva! Parece que les falta un poquito de fuerza, hay que darles un poquito más de picante, por favor, ¿eh? Una parreadita, ¿ya? ¡Viva nuestra elegancia tameña! ¡Viva! A ver, un aplauso bien grande, a ver. Muy bien. Hermanos, acudimos con la confianza a Jesucristo en su aniversario de la morenada de elegancia tameña, para que Dios los bendiga a todos ustedes y a su junta directiva, a don Rael, a Tamari y Maruja Peralta, Raúl Díaz, Giovanna Campos, Carlos Ochoa y Gladys Chandi, y a todos sus integrantes. ¿Cuántos integrantes son? ¿Cómo? 40. Acá venía la mitad. El resto van a llegar. Bueno. Son cumplidos. Vienen después de la liturgia, vienen ellos. Sí. Entonces, para que también Dios los bendiga
y sigan danzando con ese entusiasmo y con esas ganas, y siempre sean agradecidos a Dios. Y por su salud, lo más principal, por su salud, no por la salud, sino por su salud de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Roguemos al Señor. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, que manifestaste las maravillas de la majestad, que subiste al cielo a tus santos apóstoles y le concedes la ayuda de tu bondad, la de tus promesas, y también te convertimos también para que en este día bendigas a la morenada ligancia tarneña y también todos y en ellos también que les participan. Permanece, Señor, siempre con nosotros. Tú, que vivís y reinas por los siglos de los siglos, vienen con alegría, Señor, vienen cantando con alegría. Y a la muerte de Jesucristo, comparte también con ellos la gloria de la resurrección. Acuérdate de nuestros hermanos que les durmieron con la esperanza de la resurrección, para que todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad y a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Encomendamos la oración que Cristo mismo nos enseñó y digamos todos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. Thank you.
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más no para empezar? A ver, una morenadita, pues, a ver, a ver. Thank you.
presencia de toda su directiva y los integrantes a la cual forman parte de esta morenada en su noveno aniversario. Biografía. No sé, a cargo lo tenemos. A ver, queremos que nos acompañe el señor Carlos Ochoa también, la señora Gladys Chambilla, ¿sí? La directiva completa que está con nosotros, estamos completos. Muy bien. Vamos a poder los nuevos integrantes saber, ¿ya? Porque los nuevos integrantes van a saber, o los invitados se van a enterar, por qué se reunieron, se formó, hace cuántos años, en el año 2008, obviamente, ¿no? ¿En qué mes, en qué día? Que nos cuente, cuántas oportunidades han participado, no solo en Tacna, en diferentes lugares, ¿ya? Invitamos a la señorita Mari Zaira. Un fuerte aplauso para la señorita Mari Zaira, por favor, fuerte, fuerte, una pequeña presentación que vamos a escuchar. No puedo creer que después de tantos años aún no se sepan los nombres. Bueno, chicos, primero felicitarlos. Son 9 años, 9 largos años que hemos compartido. Cada uno de ustedes tiene un lugar muy especial en cada uno de nosotros. Hay chicos con caras nuevas, veo. Me he perdido, sí, disculpas, por unas cuantas semanas y ya el grupo ha crecido, se ha multiplicado. Y bueno, a los nuevos, a los que no conocen bien el grupo, nos hemos formado, como bien dice Vicente, hace 8 años en Toquepala. Siempre nuestro grupo se ha caracterizado por ser un grupo alegre, jovial, unido. Hemos compartido muchas cosas, hemos ido a muchas festividades. Tenemos grandes amistades, como aquí la madrina Dina, el padrino Pedro, la señora María, que siempre han compartido con nosotros. 9 años que han pasado, hemos tenido hijos, nietos, de todo. Hasta yo, una yapita, me he venido hoy día. Ya, eso, chicos, nos hemos formado desde en Toquepala, como ya les dije. También tenemos bastante devoción, fe a la Virgen de la Candelaria, que con ella hemos crecido y hemos fortalecido nuestra fe. Hemos comprado los primeros trajes para bailar junto a la mamita. Y bueno, creo que es todo, ¿no? Gracias. Paulito Díaz, uno de los fundadores. Fuerte el aplauso, por favor. Que se siente el aplauso, bien fuerte. Quiero agradecer a todas nuestras amistades presentes, distintas morenadas, el cual compartimos en las festividades en las cuales nos invitan, grandes amigos, más que todo creo que como hermanos. Como bien dijo mi compañera Marisaira, nosotros ya tenemos 9 años de vida. Hace 9 años nació este pequeño bebé, el cual en un principio no fui parte.
pero en el momento cuando nosotros llegamos, dimos todo por este grupo y hasta el momento seguimos apoyando. Queremos que siempre nuestro grupo esté un paso más adelante de todas las morenadas, para ello venimos trabajando. Por eso es que siempre a ustedes que son parte del grupo, les pedimos el apoyo fundamental. Esta es nuestra nueva gestión, la nueva directiva, el cual está a cargo el compadre Raúl Atamari, la comadre Maruja Peralta, y les pido simplemente el apoyo para ellos. Desde el primer inicio, cuando ellos asumieron como directiva, les pedí que siempre estén al lado de ellos. Yo como expresidente sé cuál es el trabajo y por lo cual también me siento comprometido con ellos para estar apoyándolos, del mismo modo ustedes. Muchísimas gracias por estar presente a cada uno de ustedes en este momento tan especial el cual venimos compartiendo, y espero que se diviertan muchísimo. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí, les voy a pedir a todos que tomen su copa y se pongan de pie. Por favor, a todos, todas las personas, todos los que integren, invitados, todos los que estamos aquí, para poder escuchar también las palabras del presidente de esta nueva gestión, el señor Raúl Atamari, y obviamente a nuestra señora esposa, la señora Maruja Peralta, para que nos dé unas palabras en este noveno aniversario como presidente de la directiva y a la vez realizar el brindis de honor. Fuerte la diana, por favor, para las palabras del nuevo presidente de Elegancia Tacneña. Bueno, ante todos, compañeros, padrinos, señores de la banda, la verdad, me siento muy contento con su presencia. Antes que todo, quería dar gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgencita de Candelaria. Agradecerle más que todo por la oportunidad también que me da de poder estar frente a ustedes. Muchas gracias, quiero dar a la Virgencita y a nuestro papito lindo. Y también gracias a ustedes por permitirme estar aquí, gracias a su confianza. No los voy a defraudar. Queremos hacer grande este grupo. Mi sueño grande, mi pensamiento es de que este grupo sea el mejor de todos los grupos de Tacna. Ese es mi deseo. Yo sé que ustedes pueden, porque ustedes son los mejores. Elegancia Tacneña es una palabra muy hermosa. Ustedes ya lo saben. Somos los leones de Tacna. Y quiero decirles con todo cariño, quisiera hacer este brindis en nombre de todos ustedes. Y que la mamita de Candelaria y nuestro Señor Jesucristo nos ilumine. Quisiera este brindis. Salud, con todo. Salud. Vamos a estar juntos estos días. También le regalamos un aplauso a la banda Sideral, por favor. Regalemos los aplausos merecidamente a los muchachos. De verdad que a partir de este momento siempre compartan con nosotros los mejores momentos. Gracias, amigos. Simplemente decirles a todos ustedes que en esta tarde y en esta noche que se nos viene, logremos tener una celebración como ustedes se merecen, de alegría, de mucha motivación. Son 9 años de estar representando en las diferentes festividades. Muchachos que están en esta mesa, ¿sí? Fuerte el aplauso, por favor. Le regalamos. Y también me dice que va a ser, a ver, se pone de pie, señor Raúl Atamari, para recibir. Con todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Elegancia Tacneña. Espero que esta nueva gestión prospere conjunto con ustedes, con unión, folclor, danza, entre todos. Este es un pequeño presente por este noveno aniversario y que sigan muchos años más. Felicitaciones. Gracias.
Gracias, muchísimas gracias, qué lindo gesto. Con el compromiso del señor presidente y todos los invitados, buenas tardes. El que habla, el señor presidente de Altacana. Yo en este momento me siento muy a gusto porque Elegancia Tacneña es un grupo hermano para nosotros. Cuando Altacana se formó, fueron momentos muy duros. El único grupo que acá, mi compadre Paul, mi compadre Guillermita, nos apoyaron y eso lo tengo aquí. Pase lo que pase con el tiempo, siempre los tendré acá, Paul. Señor presidente, discúlpenme, vamos a tratar de que los señores mal, me va a acompañar del vicepresidente. Y es el pequeño cariño que a ustedes le doy para que se puedan servir. Y yo les deseo lo mejor este año y los felicito. Hay más personal y ahí vienen para trabajar, ¿no es cierto? Vamos de la mano y ¿qué más decir? Que desearles lo mejor, ¿no? Que sigamos cultivando el fútbol, que yo como persona lo llevo en la sangre. Muchas veces he intentado dejarlo, pero escucho la banda y me chorreo. Pásenla bonito, felicidades. Gracias, muchísimas gracias, Imperio de Manjaras. ¿Hay alegría o no hay alegría en esta mesa? No escucho nada, ¿qué pasó? ¿Hay alegría o no hay alegría? Felicidades. Yo quiero decirle a ustedes que hoy vamos a celebrar hasta morir, ¿sí o no, maestro? Eso, yo quiero verlos felices a todos. Y si usted ha venido, tiene que hacer bailar a la esposa, por favor. No solo brindar, ¿sí o no? ¿Qué dice la señora? Voy a ir por allá, acompáñenme por allá, por favor. Las señoras han venido a bailar, no solo a brindar, ¿cierto, señora Roxana? Así es. Hombre, que no baila, ¿qué le hacemos? ¡Lo matamos! Listo. Muy bien. También, a ver, un aplauso porque estamos con la madrina de la orquesta, señora Roxana. ¡Wow! ¡Felicidades! Yo creo que esta mesa no se va a dejar ganar en alegría con las demás mesas, ¿sí o no? A ver, después de tres, un recuerdo del aniversario. ¡Jiji! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¿Ah? ¡Máximo! ¡Felicidades! Venga por acá, por favor, que les digan. Hay pocos varones, solo tres varones. ¿Hay alegría o no hay alegría? Claro, ¿qué hay alegría? No se les quema. Dios mío. ¿Vamos a brindar hasta morir o no? Eso, hasta morir, maestro, que nos lleve encargado. ¿Sí o no? A ver, ¿quieres un reproductor de una aniversario? ¡Ah! ¡Verde el aplauso! ¡Vamos, felicidades! ¿Y en esta mesa cómo estamos? ¿Cómo estamos? Son cinco. Pero igual la alegría. Para Mari y Zaira, no es que me olvide, el problema son ustedes. Y gracias a ustedes he conocido más de 4.000 personas. Ya no traían el chip. Gracias. Ahora vamos a cantar, vamos a compartir. Claro, ustedes van a mandar, hoy día mandan, ya, ustedes tienen el poder hoy día. Así que felicidades en esta mesa. Brinde, porque la poca está, por favor, brinde los vasos, enfoque los vasos. ¿Cómo van a estar así? Tienen que brindar todos, ¿ya? Eso, felicidades. A ver, un saludo por el noveno aniversario. Arriba, abajo, al centro y adentro, a su salud. Felicidades. Vamos por aquí. Las copas están llenas. Maestro, ¿cómo estamos? ¿Súper bien? Mi gran amigo. Ah, no lo había reconocido por los lentes. ¿Hay alegría, señoras, o no? Eso, salud, güey. A ver, levante su copa con la cámara, digamos. Arriba, abajo, al centro. Adentro, salud, brindemos, son 9 años participando, 9 años acompañando a nuestra morenada Elegancia Tacneña. Vamos por aquí, por favor. Imperial Tacana, nuestros invitados de honor. Pasa con la señora. Ah, no, tiene que estar al cuidado, qué gusto. Imperial Tacana, no solo hoy vamos a celebrar los 9 años, ¿eh? Sino que también vamos a estar en Toquepala bailando con ustedes. Al lado siempre. Elegancia Tacneña, ¿sí? A ver, tres zurras le regalamos a nuestra morena Elegancia Tacneña, nuestros amigos de Imperial Tacana. ¡Igui! 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 Fuerte el aplauso, por favor. ¡Ay! ¿Hay más cariño por acá? Dios mío. Por parte de los integrantes, que también estamos con uno de los ex pasantes de la festividad de Guaymillas, acá presente, ¿cómo no? Ya, a don Pedrito Huanca, señora Dina, saludando siempre a toda a la familia Romero, ¿ah? ¿Cómo no? Estar con ustedes, felicidades. Enfócame bien ese rostro, a la señora Linda también.
Salud, sírvase por favor, agarre su copita, sírvase. Yo quiero que brinde por el noveno aniversario de nuestra elegancia tarneña. Prácticamente son como sus hijos, ¿sí o no, señora Dina? Eso, salud por ese gusto. 9 años de trayectoria de participación en las diferentes festividades. Ahí don Raulito Tamari dando su cariño para toda la mesa, muchachos, Intocables de Oro, Bloque Internacional, Intocables de Oro, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Hay alegría en este noveno aniversario de Elegancia Tarneña? ¡Qué lindo! ¿Ustedes son Intocables? ¡Intocables! ¡Qué lindo! Ustedes cuando bailan siempre marcan la diferencia. Y también son los engreídos, ¿no? Del día de Don Pedrillo, son los engreídos. ¡Salud! Voy a ver. ¡Salud! ¡Sírvese! Eso. Vamos, levante su copa. Arriba, abajo, al centro. ¡Eso! ¡Salud! Y después de un salud le regalamos 3 zurras a nuestros amigos de la Morenada de Elegancia Tarneña. ¡Iji! 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 ¡Fuerte el aplauso, por favor! Gracias. Gracias, muchísimas gracias. La banda Sideral es la primera vez que estamos compartiendo con ustedes, ¿no? En los 9 años. Pero a partir de ahora, que se vea consecutivo. Muchachos, ¿ustedes son la banda? Un poquito más fuerte, pero muchachos, ¿ya? Grábenme los rostros. ¿Ustedes son la banda? Eso, fuerte el aplauso para ustedes mismos, muchachos. Muchísimas gracias. Ah, qué elegancia, por Dios, qué elegancia. Es que cuando estamos con elegancia también hay que venir muy elegante, como ustedes. Felicitaciones, la banda Sideral. Y un saludo especial para el caballero y para la señora que hoy está como invitados. Muchísimas gracias. Sideral. 16 años. 16 años. ¿Cuál es su nombre, señor? Arturo Herrera. Arturo Herrera. Qué lindo, maestro. Muy linda la banda, muy bonita, muy presentable. Espero que no sea la primera, sino consecutivamente, siempre estemos en las diferentes festividades. Y estoy seguro que le va a ir súper bien. Felicitaciones. Gracias por esta Ricotes que está con nosotros en esta tarde. No podría faltar la mejor filmación de la heroica ciudad de Tacna. Producción de Ricotes. Muchísimas gracias. Y ahora, a servirse, señores. Hay cerveza. No, al final yo voy a brindar. Después no me voy a cortar las manos. Después va a estar igual que... muy bien, salud. Gracias, eso sí. Estoy prohibido. Salud, salud de elegancia también. Salud con todos ustedes.
Porque yo sé que...
Para mis amigos de la banda.
Diosito que me ilumina todos los días y a todos ustedes por este aniversario más que es el noveno aniversario que estamos cumpliendo hoy. Felicidades a todos los integrantes de Elegancia Tarneña. Tengo un presente, algo simbólico, pequeñito, que espero que lleve como un recuerdo. La verdad que me siento bien emocionado. Solo decirles gracias por venirme aquí y agradecerles. Espero que les guste el presente. Oh,
Thank you.
aniversario. ¡Jiji! 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 ¡Elegancia Tangueña! A ustedes todos los queremos. Gracias, Imperial Tacana. Gracias, Cito Cables de Oro. Por ustedes, gracias, bichos. A la cera linda, todos. ¡Muévanse! 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 ¡Por su culpa! Por tu culpa, tomaré.
muchachos.